family, friends, staff, and most of all students to Aspire Tate Academy's sixth grade graduation. If you're watching from home, I'm sure you've had a direct impact on our students' lives. To be honest, there is no way we could have gotten to this point without each and every one of you. This is especially true for all of our parents and guardians who sat alongside us as we navigated school closure in the midst of the COVID-19 pandemic. As we sit within the middle of a health pandemic and global protests around the racial inequality that exists in our country, I am sure life feels uncertain. Given our present times, I want to center this speech around a quote that I'm holding dear. The quote is, "The hope of the world lies in what one demands not of others, but of oneself." James Baldwin. Sixth grade students, you are beginning a journey that will ask that you have a strong foundation in who you are. A journey that requires you to have knowledge of the injustices that exist in our world and requires that you show up to be part of the change. While it's easy to blame others for the sadness and pain that exist in our world, it is more productive to do the work yourselves from the inside out. Parents, thank you for continuing to travel alongside our students as they continue their journey in education and work to be advocates for change. The beautiful thing about uncertainty and change is that they provide opportunities for you to be creative. An opportunity for you to imagine the world as it should be. My hope is that your time at Aspire Tate Academy prompted you to reflect on who you are and how you can positively impact the world around you. My hope is that you carry the spirit of Ubuntu and Lakesh with you as you journey through life. While this is not the ceremony we intended, I am grateful that we were given the opportunity to enjoy the first half of the year together. I am also grateful that we are able to spend this time together, even if it is virtually. To all of our sixth grade graduates, congratulations. And as you continue through your educational journey, please know that you, as you are enough. Bienvenidos, familias, amigos, personal, y sobre todo, estudiantes, a la graduación de sexto grado de Aspire Tate Academy. Si está mirando desde su casa, estoy seguro de que ha tenido un impacto directo en la vida de nuestros estudiantes. Honestamente, no pudimos haber llegado a este punto sin cada uno de ustedes. Esto es especialmente cierto para todos nuestros padres y familiares que estuvieron a nuestro lado mientras navegábamos el cierre de la escuela en medio de la pandemia de COVID-19. Mientras nos sentamos en medio de una pandemia de salud y protestas mundiales en torno a la desigualdad racial que existe en nuestro país, estoy segura de que la vida se siente incierta. Teniendo en cuenta nuestros tiempos actuales, quiero centrar ese discurso en un dicho que aprecio mucho. Dice, la esperanza del mundo reside en lo que uno exige, no de los demás, sino de uno mismo. James Baldwin. Estudiantes de sexto grado, está comenzando un viaje que les pedirá que tenga una base sólida en lo que son. Un viaje que requiere que usted tenga conocimiento de las injusticias que existen en nuestro mundo y requiere que participen para ser parte del cambio. Es fácil culpar a otros por la tristeza y el dolor que existen en nuestro mundo, pero es más productivo hacer el trabajo ustedes mismos, de adentro hacia afuera. Padres, gracias por trabajar con nuestros estudiantes mientras continúan en su educación y sigan participando para convertirse en defensores del cambio. Lo hermosa de la incertidumbre y el cambio es que brindan oportunidades para que usted sea creativo. Una oportunidad para imaginar el mundo como debería ser. Espero que su tiempo con Aspire Tate Academy lo haya llevado a reflexionar sobre quién es usted y cómo puede impactar positivamente en el mundo
que lo rodea. Mi esperanza es que lleves el espíritu de Ubuntu y en la cash contigo mientras viajas por la vida. Sabemos que esta no es la ceremonia que esperábamos, pero estoy agradecida de que tuvimos por lo menos la oportunidad de disfrutar juntos la primera mitad del año. También estoy agradecida de que podamos pasar ese tiempo juntos, aunque es virtualmente. A todos nuestros graduados de sexto grado, felicidades, felicidades. Y a medida que continúa su viaje educativo, sepa que usted, tal como eres, eres suficiente. To be recognized today. Thank you. I would also like to thank everyone who was able to make this promotion possible, especially my family for always supporting me and pushing me to do my best. Thank you, teachers and staff, in particular those Tate staff that always supported me and gave me the right advice. Thank you, Ms. Rivera and Mr. Martinez, for all the help and education you gave in the class of 2020. Most of us have been here since we were 5 or 6 years old. Tate has been here. Tate has been the best 5 years of my life. It would be difficult to let go and move on to a new school with new classmates and new teachers. Tate will forever hold a special place in our hearts. Former First Lady of the United States, Michelle Obama, said, "Always stay true to yourself and never let what somebody else says distract you from your goals." This quote reminds me that I might come across people who will try to bring me down. I can't let this distract me. Tate cheaters, we can't let this distract us. Remember to stay focused and always believe in yourself. Congratulations, sixth grade class of 2020. Mi nombre es Angela Gudiel. Me siento honrada de ser reconocida hoy. Gracias. También me gustaría agradecer a todos lo que pudieron hacer esta promoción posible, especialmente a mi familia por apoyarme y empujarme siempre a dar lo mejor de mí. Gracias, maestros y personal, en particular el personal de Tate, que siempre nos apoyó y me dio el consejo correcto. Gracias, Ms. Rivera y Mr. Martinez, por toda la ayuda y educación que han brindado a la clase de 2020. La mayoría de nosotros hemos estado aquí desde teníamos 5 o 6 años. Tate ha sido los mejores 5 años de mi vida. Será difícil ir y seguir adelante en nueva escuela con nuevos compañeros de clase y nuevos maestros. Tate siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. La ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, dijo, "Siempre mantener fiel a ti mismo y nunca dejes que lo que alguien más te diga te distraiga de tus objetivos." Esta cita me recuerda que poder encontrarme con personas que intentaran admirarme. No puedo dejar que esto me distraiga. Teachers, no podemos dejar que esto nos distraiga. Recuerden de mantener enfocados y siempre creer en ti mismo. Felicidades, clase de sexto grado de 2020. Ups and downs, our community is even stronger because we have helped each other in this time of need.
I enrolled at Tate Academy in the first grade and have had some really great memories. By participating in events like robotics and math field day, I learned the value of teamwork and collaboration. Gabrielle Giffords, a former United States representative, said, "Be bold, be courageous, be your best." This quote speaks to me because as learners, we should be able to take many risks and be courageous to show ourselves what we are capable of. Tate Cheetahs, remember to always try your best. I wish you all a happy graduation and hope to see you all one day again. Hola a todos, mi nombre es Leonardo Luis. Me gustaría conmemorar a todas las personas que pueden hacer esto posible. Gracias mamá y papá por brindarme todas las herramientas que necesito para tener éxito, especialmente su amor y apoyo. Gracias maestros por guiarme en mi viaje a donde estoy hoy. Aunque este año ha tenido sus altibajos, nuestra comunidad es aún más fuerte porque nos hemos ayudado unos a otros en este momento de necesidad. Me inscribí en la Academia Tate en el primer grado y he tenido algunos recuerdos muy buenos. Al participar en eventos como robótica y día del campo matemáticas, aprendí el valor del trabajo en equipo y la colaboración. Gabriel Giffords, un ex representante de los Estados Unidos, dijo, "Sé audaz, sé valiente, sé lo mejor." Esta cita me habla porque como estudiantes debemos tomar muchos riesgos y ser valientes para mostrarnos lo que somos capaces de hacer. Tate Cheetahs, recuerden que siempre hacer lo mejor y tomar riesgos. Les deseo a todos una feliz graduación y espero algún día verlos a todos nuevamente. I Love Tate t-shirts for our field trips. Ms. Lamy Fernandez taught us how to read and count numbers. We use a calendar to sing the days of the week and the months of the year. That's where some of us gain the confidence to speak in front of the whole class. Each month, we will give trophies for class of the month for being there the whole month. We will get so excited. In first grade, Ms. Rodriguez and Ms. Ochoa taught us to wear our first paragraph. We wear costumes to help us during read aloud, and we loved our puppet shows. In second grade, Ms. Martis and Ms. Aviles taught us how to use math tools to help us learn. And Ms. Aviles gave us stickers at the end of the day. Ms. Martis called us by our nicknames like Gigi, Brie, and Jojo. In third grade, Ms. Gonzalez and Ms. Rodriguez introduced us to multiplication. That's the first year we took SBAC. We remember Ms. Gonzalez's fun parties and the day her sister surprised us by jumping out of the closet. Thank you. Hola, mi nombre es Brianna Martinez. Hoy sexto grado pasará al próximo capítulo de nuestras vidas, pero primero reflexionamos sobre algunos de los hermosos momentos que compartimos aquí. En kindergarten obtuvimos nuestras camisetas especiales, I Love Tate, para nuestros paseos. Ms. Latimer y Ms. Fernandez nos enseñaron a leer y contar números. Usamos el calendario para contar los días de la semana y los meses del año. Aquí es donde algunos de nosotros ganamos nuestra confianza para hablar en frente a toda la clase. Cada mes nos daban un trofeo de la clase por ir a la escuela todo el mes y nos emocionamos mucho. En primer grado, Ms. Rodriguez y Ms. Ochoa nos enseñaron cómo escribir nuestro primer párrafo. Nos poníamos disfraces para ayudarnos durante la lectura. Nos gustaban nuestros shows de marionetas para mostrar a los personajes de la historia. En segundo grado, Ms. Martis y Ms. Aviles nos enseñaron cómo usar las herramientas matemáticas para ayudarnos a aprender. Ms. Aviles nos dio calcomanías al final del día y Ms. Martis nos llamaba por nuestros apodos como Gigi, Brie y Jojo. En tercer grado, Ms. Gonzalez y Ms. Rivera nos presentaron a la multiplicación
y fue el primer año que tomamos el ESVAC. Recordamos las divertidas fiestas de Miss González y el día que su hermana nos sorprendió al saltar del armario. Gracias. Solving groups. Miss Mariyama's parents came to visit, and in Miss Santos' class, we got to stand on the tables and blow bubbles. In fifth grade, with Miss De Leon and Miss Mary and Miss Cerritos, we had flexible seating for the first time. We could sit wherever we wanted. In Miss De Leon's class, we had a snowball fight during council, and Mrs. Cerritos told us La Llorona story. Some people were scared, and definitely everyone was talking about it. This year in sixth grade, Coach Blanco always had fun PE activities. Mrs. Day taught the dance class the best steps of some of our favorite songs. Miss Rivera had cool art projects while she played Spanish music. Mr. Tapia always taught and explained math very well. With Ms. Rivera and Mr. Martinez, we grew as readers and mathematicians. Mr. Martinez rapped about his life the first day of school. In math, with Ms. Rivera, we had problem-solving groups and learned different strategies to solve word problems, like putting yourself into the story, using a mirror. In ELA, we had silent reading where we could read books of our choice. In Miss Rivera's class, we had to pay a quarter for our pencils and pens. Headphones were $1. We had a winter party where we exchanged $1 for new gifts. There are many more special moments we shared as a class throughout these years, including distant learning via Zoom, where we continue our learning from home. We will cherish these moments forever. Thank you. Hola, mi nombre es Janaya Burns. En cuarto grado con Ms. Santos y Ms. Moriyama trabajamos en nuestros grupos de lectura y matemáticas, grupos de resolución de problemas. Los padres de Ms. Moriyama vinieron a visitarnos y en la clase de Ms. Santos pudimos pararnos en la mesa y hacer burbujas. En quinto grado, con Ms. De León, Ms. Mari y Mr. Cerritos, tuvimos una sesión flexible por primera vez. Podríamos sentarnos donde quisiéramos. En la clase de Ms. De León, tuvimos una pelea de bolas de nieve durante el consejo y Mr. Cerritos nos contó la historia de la Llorona. Algunas personas estaban asustadas y definitivamente todos estaban hablando de eso. Este año, en sexto grado, el maestro Blanco siempre tuvo actividades divertidas de educación física. Mrs. Day enseñó a la clase de baile los mejores pasos para algunas de nuestras canciones favoritas. Mrs. Rivera tenía proyectos artísticos geniales mientras tocaba música en español. Mr. Tapia siempre enseñó y explicó matemáticas muy bien. Con Ms. Rivera y Mr. Martinez crecimos como lectores y matemáticos. Mr. Martinez rapeó sobre su vida en el primer día de clase. En matemáticas, con Ms. Rivera tuvimos grupos de resolución de problemas y aprendimos diferentes estrategias para resolver problemas de palabras, como ponernos en la historia usando un espejo. En ELA tuvimos una lectura silenciosa donde podemos leer libros de nuestra elección.
En la clase de Ms. Rivera tuvimos que pagar 25 centavos por nuestros lápices y bolígrafos. Los audífonos costaban $1. Tuvimos una fiesta de invierno donde intercambiamos regalos divertidos de $1. Hay muchos más momentos especiales que compartimos como clase durante estos años juntos, incluido el aprendizaje de a distancia a través de Zoom, donde continuamos nuestro aprendizaje desde casa. Apreciaremos estos momentos para siempre. Gracias. Natalie Arellano. Esteban Cabrera. Jaden Bonadonna. Samantha Castañeda. Janaya Burns. Madeline Cortez. Joseph Carvajal. Aiden Cooks. Brian Cardoso. Jocelyn Garcia. Ruby Cerda. Diego Gomez. Angelica Cole. Tamara Harris. Daniela Esparza. Ivan Hernandez. Maria Garnica. Angel Hidalgo. Juan Gomez. Kimberly Hinojosa. Angela Gudiel. Yaneli Iglesias. Kylan Harris. Terion Koch. Brian Hernandez. Brianna Martinez. Anaïs Leob. Lea Mayo. Leonardo Luis. Alyssa Medina. Jairo Marquez. Jalen Moore. Ricardo Martinez. Angel Muñoz. Francisco Melchor. Edward Peña. Cuauhtémoc Moreno. Jerlene Rodriguez. Cynthia Muñoz. Yaire Romero. Melanie Muñoz. Haley Sanchez. Aaron Navarrete. Angela Siwantay. Juan Perez. Madison Stalker. Adaya Quiteño. Eric Ulin. Connor Rios. Leonardo Velasquez. Leslie Romero. Daniel Villalobos. Kimberly Rosales. Sarai Zambrano. Emily Urias. Gary Usher. Happy birthday to you.
Kimberly. I am in first grade. I like about this school that we have talent shows and we show our talents. As we go on, we remember all the times we had together. And as our lives change from whatever, we will still be friends forever. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn. All the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again. Out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. So let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began.
Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you Good afternoon, class of 2020. I know you've been sitting for a while, so I'm going to try my best to keep this short and sweet. I also know that you're going to think in your heads, oh my God, Ms. Sanchez, again, you've told us this a million times already. Well, I'm going to tell you a few things one more time, and I hope you really listen, not just with your ears, but with your heart, because this is going to be the last time that I'm able to tell you this. First, remember to not follow the crowd. Be yourself. Don't let others influence you into making decisions that you don't really want to do or that aren't good for you. Stand up for what is right, even if it's not the popular thing to do. Second, keep circling up with your peers or with adults you disagree with. Use your words to let people know how their actions impacted you. And remember that yelling at each other never got us anywhere. And when we had those hard conversations was when our relationships became stronger. It's possible that your future school does not use circles, so you will now have to be leaders and start those conversations on your own. You got this. Third, going to a new school is a great opportunity for you to reinvent yourself. Think really hard about the reputation you want to have at your next school and work hard at creating it. Also remember that some people may treat you a certain way based on who your friends are. My dad always told me, dime con quien te juntas y te diré quién eres. It means tell me who you hang out with and I will tell you who you are. I'm not saying this is right, but I am saying that it happens. So think really hard about the friends you choose to surround yourself with. We love you. You are enough. And always remember, once a cheetah, always a cheetah. Congratulations, class of 2020. Buenas tardes, clase del año 2020. Sé que han estado sentados por bastante tiempo, así que haré todo lo posible para mantener esto breve pero significativo. También sé que algunos de ustedes van a pensar en sus mentes, Dios mío, Ms. Sanchez, ya nos ha dicho eso un millón de veces y ahora nos va a tener que decir otra vez. Pues sí, les voy a decir algunas cosas otra vez, pero esta vez quiero que oigan muy bien, no nomás con sus oídos, pero también con sus corazones, porque será la última vez que les puedo dar estos consejos. Primero, el primer consejo es sé tú mismo. No dejen que otros los influyen a tomar decisiones que realmente no quieren hacer, o que no les convengan, o que no sean buenas decisiones para ustedes. Defiendan lo que es correcto, aunque no sea lo más popular. Segundo, en Tate nos circulamos para hablar cuando no estamos de acuerdo en algo, ya sea con otros compañeros o con los adultos. Sigan circulándose. Usen sus palabras para explicarles a otras personas cómo sus acciones les afectaron. Recuerden que gritarse el uno al otro nunca nos llevó a ningún lado y que cuando nos sentábamos a tener conversaciones difíciles fue cuando nuestras relaciones se fortalecieron. Es posible que sus nuevas escuelas no usen este proceso, por lo que ahora tendrán que ser líderes y comenzar estas conversaciones por su cuenta. Tercero, ir a una nueva escuela es una gran oportunidad para reinventarse. Piensen mucho en la reputación que quieren tener en sus próximas escuelas y trabajen duro para crearla. También recuerden que algunas personas van a tratarlos de cierta manera dependiendo en quiénes son sus amigos. Mi papá siempre me decía, dime con quién te juntas y te diré quién eres. No digo que es lo correcto o que sea correcto, pero sí digo que sucede. Así que piensen mucho en los amigos con los que se eligen rodearse. Los amamos, ustedes siempre son suficiente y recuerden siempre, una vez que sean un guapardo, siempre lo serán. Felicidades, clase de 2020.
comfort of your home right now, thinking of everything that has passed and everything that awaits. A feeling of incertitude might rise in your gut. What will middle school be like? What about my friends? What about my future? What about my teachers? It's an endless list that goes on and on with no answers. And as you try to search for answers, I want to be honest with you and tell you, there really isn't any answer. Life, you see, life is the type of teacher that gives you the test before the lesson. And so I want to leave you with one real statement. You have to go find the answers. You have to go search for those answers. And when you get there, you'll find them waiting for you. Hola, clase de sexto grado. Mientras que ahorita están celebrando en sus casas y sus hogares, tal vez pensando en lo que ha pasado y lo que va por venir, empiecen a sentir una cierta incertidumbre, como un nudo en el estómago. ¿Qué será de mi vida, de mis amigos, de mis amigas, de mi escuela, de mi futuro? Una lista muy larga de preguntas sin una sola respuesta. Yo estoy aquí para decirles que para esas preguntas nunca hay una respuesta. Porque sexto grado, la vida es como el maestro que da el examen primero antes de la clase. Entonces, ¿cómo llegaré a ese punto? ¿Y cómo lo lograré? Hay que salir a buscar esa respuesta a sexto grado, en donde esté y como sea. Y justo cuando lleguen ahí, verá que esas respuestas siempre los han esperado. Hello, sixth grade students and families. This was a year of hard work, but it was also very fun. As your teacher, I am very proud of you, and I hope that you enjoyed learning math as much as I enjoyed teaching you. I also hope that you continue working hard and always trying your best. And I really hope to see you soon. And remember to always, always problem solve. Hola estudiantes y familias de sexto grado. Este fue un año de mucho trabajo, pero también fue muy divertido. Como su maestra, estoy muy orgullosa de todos ustedes. Espero que hayan disfrutado aprender matemáticas tanto como yo disfruté enseñándoles. Recuerden que siempre continuar trabajando duro y esforzarse lo más que puedan. Espero verlos muy pronto y recuerden que siempre, siempre hay que resolver el problema.
to fight, to conquer, to thrive. I came to win, to survive, to prosper, to rise.